Ay, 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 ay. Cómo me gusta, cómo me gusta. Jodiendo, jodiendo, me olvidé la editorial, pero no importa. Pero yo la editorial la armo con el pie de pantalla. No importa, miren, el gobierno de Alberto Fernández nos da tanta tela para cortar que ya no hay que escribir nada. Realmente, si Fellini hubiera vivido en la Argentina, sería documentalista. Hola, Levi. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Qué? Lindo. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, escúchame una cosa. La historia es que este chico Cafiero, ¿dónde dejó el paracaídas? Porque es un paracaidista. No entiende nada. Fue al Congreso. Mira, recién hablábamos con Mangel en el cruce. Yo puteaba, digo, estos pibes, no te... Ah, primero le quiero agradecer a Sergio Berni, un tipo al que yo rebanco y quiero, a pesar del gobierno en que está, pero él es distinto. La botella que me trajo de 200 años de la policía, a las que yo quiero porque yo soy bien facho, y rebanco a la policía. Así que muchas gracias, voy a guardar ese vino en un lugar muy especial. Y cuando venga una personalidad muy importante a casa a comer, por ejemplo, Jesse, lo voy a destapar. Bueno, quería decir que entre todas las cosas que dijo Cafiero, vos venís cuando querés, sos, sos hermano de leche, vos, olvidate. Escúchame, Cafiero III en línea de sucesión, dijo, primero quiero decir que voy a hacer un streaming el 26 de este mes, así que pueden entrar, ahora les digo dónde, en PlateaNet, ¿no? Pueden entrar a anotarse. Tengo que decir todo ahora, que cuando viene más gente, porque están todos mirando Masterchef. Se le cae a una mujer la torta en el piso, se la come y la hacen mierda. Ves que son programas para distraer al pueblo, porque mientras tanto hay millones de personas comiendo de la basura y a nadie le importa, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿entendés, Javi? Se le cae la torta y dice, ay, comió castigada por comer del piso. Y bueno, salí a la puerta del canal y vas a ver 4 millones de familias que van a comer ratones. Esta es la Argentina, pero no Masterchef. Bueno, escuchame una cosa. La historia es que... ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, Cabecita. Un aplauso para los que están atrás de la cámara. Gracias. Hoy las empanadas, topo, tiburón. Una caja para vos en tu casa. Las de mi gusto. Nos preguntamos si había una cinta negra para el pecho para nuestro compañero. Miguel Fernández. Para Miguel Fernández. Pero realmente yo le dije a los chicos, chicos, nos ponemos la cinta negra en el corazón y lo vamos a recordar toda la vida. Como todos los compañeros que se están yendo y los que se fueron, nosotros lo llevamos siempre. Hay una patria movilera que hay que vacunar urgente. Yo recién pensaba, hablábamos con el tiburón, los movileros son los que están, dice, hay un brote de COVID en tal lado. Va la gente de todos los canales al brote de COVID. Hay guerra, van ellos. Tenemos a Carnota con un tiro en el cuello, con los cara pintada. El 89. Entonces, realmente hay que vacunar urgente a nuestros movileros, a la patria movilera que están en la calle jugándose la vida. Miren, nunca se los recuerda. Ahora los héroes son los médicos, ahora los héroes son los enfermeros y en buena ley se ganaron el cielo. Pero durante los últimos 50 años, los que estuvieron en... colocar a pintada en la azul y colorado. El argentinazo. El argentinazo. El argentinazo, el 2001, tuvieron los movileros y han caído muchos nuestros. Todos los días lastimados, las chicas han sido manoseadas y ellos por una noticia ponen la vida. Así que un aplauso en nombre de Miguelito para todos los compañeros que están en la calle. Y se merecen. Nosotros sin ellos no haríamos ni móviles ni nada. Sería un hueco esto. Bueno. Decía que este chico Cafiero dijo que éramos visitadores médicos por la Pfizer, ¿no? Y la verdad que el visitador médico, ¿qué hace? Insolente. El visitador médico, ¿qué hace? Recorre los lugares para dejar medicamentos. Ustedes, los del gobierno tuyo, no tienen medicamentos. Entonces, ser visitador médico con un gobierno que no da... medicamentos, me parece que te fuiste a la mierda. Nosotros lo que podemos ser es víctimas de ustedes. Pero no nos tomes el pelo en el Congreso porque no tenés chapa para tomarnos el pelo en el Congreso. Porque no te olvides, Cafiero III lindo en línea de sucesión, que cuando termine el gobierno de Alberto Fernández, vos tenés que reabrir la librería de autoayuda que tenías en San Isidro Fundido. A lo mejor no. Porque cuando vi la casa que te estás haciendo en San Isidro, a lo mejor te vas medio holgado y no necesitas
o subastarás el piano que se quedó tu abuelo del general Perón y con eso podés vivir. Pero nosotros ya llegamos a tocar fondo, porque en este gobierno ya llegamos a tocar fondo. Y te quiero decir algo, Cafierito, con todo respeto, porque tenés una investidura. Son muy pendejos para faltarnos el respeto a los grandes, que estamos, tuvimos COVID, que estamos con problemas, que no llegamos a fin de mes. Si no, metete en @angelechecopar, que es mi Instagram, y lee la cartita que hoy le hice a Alberto. Yo creo que sos demasiado joven, igual que Kicillof, igual que todos los insolentes, la de Quilmes. Son muy chicos ustedes para gobernar un país con tanto quilombo. No tienen chapa, no tienen estructura. Creo que nunca pisaron un comité. Están por esas cosas de la vida, por esas casualidades, ¿viste? Como mañana por ahí mi hijo, Dios no permita, no puede hablar, y lo llaman para un programa. Dice, tenés que hacer de periodista, pero no puedo hablar. ¡No hola! Pero te llamás el Checopar, ponete ahí que a lo mejor eso vende. Vende el apellido, pero lo que estás haciendo es bochornoso. Después hay otras cosas que has dicho, en un bareo que te pegaron durante 8 horas, 6 horas, que dio vergüenza. Y en eso, me acuerdo que por lo menos Marcos Peña, cuando iba al Congreso, se lucía tapando de la boca todas las payasadas que decían ustedes, los K. Napoleón mandó ponerse una pechera roja en el uniforme. Cuando le preguntaron para qué era, dijo, por si me pegan un tiro, que el enemigo no me vea sangrando. Una frase que levantó también el padrino, que decía que tu enemigo nunca te vea sangrar. Y parece que a Alberto Fernández va a haber que comprarle una pechera roja. Porque si nosotros analizamos fríamente el gobierno, como lo hacemos acá, es un gobierno perdedor. Y la gente me dice, pero vos te crees que se van a ir. El tema no es si se van o están. El tema no es cuántos se van a quedar. El tema es qué hacen. Y la verdad que hacen mierda el país. Han destruido el país, y lo digo todas las noches. Ya yo no voy a hablar del afano de la vacuna porque es bochornoso. Y creo que el afano de la vacuna nunca queda atrás. Va a quedar en los hitos de la historia, como es esas cosas terribles que han pasado. Y dice, ¿te acordás cuando se afanaron la vacuna? Va a quedar como el que apuesta al dólar pierde, como el Rodrigazo, como el 2001. Van a quedar como esas historias. Y yo no puedo creer que les afanaron. Eso va a decir mi nieto. Va a estar en un bar y va a decir, parece que este va a andar bien porque prometió. Pero la verdad que van a ser los mismos chantas que siguen en el poder, porque si volvemos a votar dentro de 2 años, vamos a elegir por esa patología perversa que tenemos, el síndrome de Estocolmo, vamos a votar otro tipo que nos tenga como el orto. Porque no es casual que a la Argentina todos le cayeron mal, y el que no le cayó mal lo sacaron antes, porque servía. El tema de Frondizi. Hay que sacarlos porque no sirven. Este viene con el desarrollo. ¿Qué desarrollo? Somos argentinos, tenemos la vaca, tenemos el trigo. ¿Para qué vamos a laburar? Entonces tenemos que replantearnos. Y han criado a los pibis, que son estos almácigos de pibes que no sirven para nada y que los hacen ver como si fueran intelectuales porque no hablan. Y Alberto, para congraciarse, porque ya el voto de los jubilados lo perdió, porque los cagó a los jubilados de entrada. Fue a lo primero que cagó. El voto de la clase media lo perdió. El núcleo duro, que son los cabezas de termo, se están cuestionando el asadito, están con el fuego prendido y no saben qué poner. Entonces ahora se hace hacer reportajes por los youtubers que le dicen, ¿por qué te dicen Alberto? ¿Y por qué lo llamás Dylan el Rope? Y esa boludez, que, y él se ríe cancheramente mientras tiene 80.000 muertos en la cabeza, se ríe diciendo, no se ría, presidente. Va a buscar el voto del almácigo que crió Cristina, de los pibis, de estos que no saben ni hablar, que nunca leyeron a Miguel de Cervantes Saavedra, que nunca leyeron el Martín Fierro. Que vos tenés los pibes que se dividen en dos grandes mitades. Los que no pronuncian las S y te casé, vieja, todo bien, loco, gato. Eso votan a Cristina. Y de enfrente, nosotros, los pibes, esos otros también votan a Cristina. Pero nos olvidamos que en el medio hay una cantidad de chicos que no son pibes que van a la facultad. Que si quieren abortar, abortan, y si no quieren, lo tienen. Que quieren libertad, que quieren democracia, que quieren un título, que para ellos el mérito existe, que se rompen el culo laburando, que se fuman un porro en una fiesta, pero al otro día no votan a Cristina para que le den merca. Los pibes que son honestos, los chicos que quieren un futuro, siguen yendo a la facultad. Y eso se dieron cuenta que estos son unos mentirosos y unos chantas. Por eso mismo le estoy pidiendo a Alberto
que se ponga un blasón rojo en el pecho, porque le están apuntando todos. Y me da mucha pena ver el final del comienzo de un gobierno donde ya pegarle es un deporte nacional y se le cagan de risa en televisión. Falta, mirá, agradecé que Tinelli juega para ustedes, porque si no ya lo hubiese hecho defender por el oso Arturo como hizo con De la Rúa. Y encima los mismos propios salen a pegarle, como Delía y como Dualde hoy, a pegarle y a tomarlo de pelotudo. Y la verdad que es el presidente, y no es un pelotudo, es el presidente, Delía. Ese presidente, Dualde, el mismo que pusieron ustedes. Si ahora no les sirve, bánquenselo 2 años más. Pero no sean cobardes y traidores. Porque además están en un partido de cobardes y traidores, que no es el peronismo. Son los fracasados del peronismo, con los fracasados de la izquierda, con los fracasados de la derecha, con los que no se le para más y tratan en lo posible de apoyar a un fracasado para sentirse útiles. Por eso digo... Discúlpeme, señor presidente, pero no me gustaría verlo sangrar más. Empiece a gobernar, no le dé bola a los que tiene alrededor y ábrase de los delincuentes.